mis amigos de Playpro, los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, reciben a Pumas de Ciudad Universitaria en esta categoría infantil especial, correspondiente a la semana número 3 de la temporada 2024 en la Liga ONEFA, temporada 2024 de infantiles. Ahí ceremonia de capitanes, para ver quién va a realizar el kickoff inicial en este primer cuarto. Pumas se reserva al ganar el volado para la segunda mitad, y Burro Blanco decide recibir la primera serie ofensiva, bueno, cuando menos recibir el kickoff y tener la primera serie ofensiva en el inicio del encuentro. Realizamos kickoff. Ahí está entonces la devolución por parte de Burro Blanco en este inicio de la infantil especial. ¿Cuánto fue la devolución para Pumas? En el inicio del primer cuarto, Burros Blancos tiene la ofensiva en su yarda 46 con primera oportunidad. Ahí está entonces la primera oportunidad, 10 por avanzar, número 2 por parte de Burros Blancos, moviendo las piernas por el lado izquierdo referente a la defensiva de Pumas. El número 12, Carlos Oswaldo López Gutiérrez, el hombre que frena la ofensiva terrestre de Burros Blancos, pero antes de eso ya había ganado 4 yardas el corredor de Burros Blancos. Y en esta categoría infantil especial, Burros Blancos va con carrera buscando esas 6 yardas. Carlos Torres Escandón, y lo frena a una yarda de conseguir el primer 10 Burros Blancos. Una semana de clásico universitario, clásico politécnico en categorías infantiles. Mandan la carrera y por donde va caminando el oficial, le van a faltar un par de pulgadas a Burros Blancos para esta primera oportunidad y 10 por avanzar. El balón está mordiendo, sí, ya dice el oficial que desde aquí es primero y 10 para Burros Blancos. Primero y 10, número 1 en los controles de Burros Blancos. Entra la defensiva como saeta, directo al blanco, directo al corredor. Apenas recibió 3 pasos y para atrás. Captura de este número 31, Matías Rafael Benítez Martínez, linebacker de Pumas CU, que atrapa 4 yardas atrás de la línea, golpeada al corredor de Burros Blancos. Y ahí se acomodan los Burros Blancos. Rolado corredor número 1 en el jersey. Va, se planta, suelta el brazo a un lado derecho. Es interceptado. Viene la devolución por parte de Pumas y vamos a ver quién es el que se lleva la bola. Este número 25 en el jersey es el hombre que se atravesó, Patricio Yael Ortega García. Pato, como le dicen sus amigos en el campo de juego, se lleva y pone adentro la ofensiva de Pumas en este primer cuarto del encuentro. Escopeta por esa yarda, la consigue, saca 4 más y tendrá
tendremos a Pumas con primer 10 ya del territorio que defiende Burros Blancos en este primer cuarto de encuentro. Ya está en la ofensiva el número 14 controlando el ataque para Pumas, y esta vez vuelve a salir en carrera por el lado derecho. Intentaba Carlos Torres Escandón llevarse el balón, otras 12 yardas que es lo que le faltaba en esta primera segunda oportunidad a Pumas. Han llegado a la línea de scrimmage, no hay ganancia ni pérdida en esta carrera para Pumas. Segunda y largo, prueba, se prensa, se para, suelta el brazo y es Chema José María Vela García, el hombre que controló en estos momentos la ofensiva de Pumas. Soltó el brazo, mano derecha, y no encontró, bueno, sí, pero no se pudo quedar con la recepción el jugador de Pumas. Chema ya en los controles de Pumas, número 9 en el jersey, de escopeta, a correr por el lado izquierdo, se corta el centro, sigue moviendo las piernas, lo protege la línea ofensiva, le abre el espacio, gana 4 yardas, le faltan 7 para primero y 10, y Pumas a pensarla bien desde la yarda 43, si se mantiene Chema en los controles, o ve el equipo especial de patada de despeje. Cuarta oportunidad. Hay un silbatazo. Vamos a ver si es tiempo fuera o... Si el tiempo fuera por parte de Pumas CU en este primer cuarto de encuentro. A pesar bien la... Así que estamos con... Cuarta oportunidad y Pumas decide... Esos tres hombres defensivos de Pumas que frenan la carrera de Burros Blancos, pero Burros Blancos, efectivo en su ataque terrestre, obtiene 3 yardas en este carreo. Y ya está en línea de scrimmage Politécnico Nacional, cornerback de escopeta, van por él, ya lo alcanza a tocar la defensiva, le empiezan a cerrar el espacio, él sigue manteniendo la vertical, abre y gana otras 2 yardas en este carreo, hasta que le cierra el número 14 y 25. Pato con el 25 y Carlos con el 14. Así que Burros Blancos en tercera oportunidad jugará 5 yardas, lo que... Tercera oportunidad. Allá va esta reversible con el número 2. Van por esas 5 yardas en este ataque terrestre. Burros Blancos. Se vuelve a cerrar la línea defensiva, atenta para evitar el avance, 85 y 86. Pupi con el 85 y el 86, JP, hombres defensivos de la línea de Pumas. Se hubo en esta infantil especial, frenando la carrera de Burros Blancos, y ahora son, es cuarta oportunidad, faltan 2 yardas para primer 10 y Burros Blancos se la va a jugar. Van por esas 2 yardas, Pumas atento, Pumas quiere frenar. Ahí va el centro, baja el cornerback y tiene esas 2 yardas, 2 más, 3 en total, 5 yardas las que consigue la carrera de Burros Blancos. Y es el número 86, 87.
acarreo. Ahí está Pumas con esta ofensiva. La carrera ahora por el lado izquierdo. Empezaba a hacer daño este número 2 de la ofensiva politécnica. Número 14, Carlos Torres Escandón. Linebacker de Pumas haciendo su trabajo, frenando la carrera y obligando y poniendo en complicaciones a Burros Blancos en este cuarto down, faltándole 2 yardas para mantener la ofensiva a Burros Blancos en este inicio de segundo cuarto. Cuarta oportunidad y Pumas va por esas 2 yardas para atrás. No se consigue el primer y 10 para Pumas, número 31. Matías Benítez, el hombre defensivo con el número 31 en el jersey, que consigue frenar a Burros Blancos y poner a Pumas en primer y 10 en su yarda 27. Y regresamos a la primera oportunidad de Pumas. Se hubo el cornerback otra vez de manera personal. Intentaba escaparse, le mandaron la misión a este número 25. Pato es el hombre que está como quarterback en estas jugadas de Wildcat, donde mandan al quarterback directo a correr, directo a seguir la cortina de bloqueos para sorprender a la línea defensiva y el linebackers en un sistema terrestre de ataque. Ahí va esta segunda oportunidad, 5 por avanzar para Pumas. Formación cerradita. Acá viene esta reversible por el lado derecho, el corredor dándole la vuelta a los tackles, tratando de ir por fuera. Bueno el acarreo, bueno la cortina de bloqueos, buena la jugada defensiva también de Burros Blancos, que al ver que el corredor de Pumas le está dando la vuelta, recorre toda la defensiva, linebackers, safety y línea defensiva van sobre el corredor de Pumas, que se estaba escapando. El cachorro de los Pumas, Leonel Flores, logran frenarlo, pero logró el objetivo, avanzar las 5 yardas para primer 10. Vuelan los pañuelos. Vamos a ver qué nos indica el oficial. En bola muerta, falso arranque de la ofensiva visitante, los Pumas para 3-5 yardas a repetir primer down. Ahí está la carrera del quarterback por el lado izquierdo buscando esas 15 yardas en esta primera oportunidad. Burros Blancos se aferra y cierra espacios. No deja pasar al número 25. No es permitido, así que este falso arranque
le cuesta 5 yardas a Pumas y quizá reconsideren la situación de mantener al coreback dentro y manden al pateador de equipos especiales, y ya va ahí la formación de despeje por parte de Pumas en este segundo cuarto. Primera vez, segunda vez que van a despejar. Ahí está
nos indican la salida en falso de Pumaseu. Así que se repite segunda oportunidad con estas 5 yardas de castigo para el equipo visitante. La ofensiva de Pumaseu, 5 yardas para atrás. Excelente, unas 20 yardas en el regreso por parte de Pumas CU, así que vamos a ver este número uno hasta dónde llegó la bola en el regreso de equipos especiales de kickoff para Pumas CU. El chiquilín, regreso de 20 yardas en el kickoff. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Y por la posición de campo vamos a ver equipo especial de despeje de Pumas. Ahí está entonces esta patada de despeje. La devolución del bueno, el fildeo de Eri. Bueno, por cierto, excelente regreso porque tendrá Burros Blancos en esta situación de equipos especiales. Ahí está el número 20 en el tacleo. El hombre que frena por parte de Puma CU, el número 20 en el jersey, Rodri, que frena en la yarda 39 a Burros Blancos para que vengan desde ahí con primera y 10. Esta carrera jugada reversible. Van por
de cuánto fue el ataque terrestre de Burros Blancos en esta segunda oportunidad. Consiguieron recuperar las yardas perdidas en la captura anterior de Matthew, cruzar la yarda 40, estar en la 41, buscando ahora 8 yardas para primer y 10 Burros Blancos. Ahí está por jugarse tercera oportunidad. Pase del coreback de Burros Blancos, lado derecho completo. Sigue buscando la opción aérea y el avance. No va a ser mucho, que queda con el máximo avance del primer envío en esa reversible pase. Reversible pase lateral, mucha maniobra en una sola jugada. Termina con pase incompleto. Cuarto down para Burros Blancos, buscando esas 8 yardas para primer y 10. Situación de despeje por parte de Burros Blancos. Ahí está problemas con el pateador, levanta el balón. No va a haber patada, decide intentar la búsqueda de esas 8 yardas. Y se queda atrás de la línea de golpeo, dejando a Pumas con la posición de campo en la yarda 41 de su propio lado, que protege Burros Blancos en este tercer cuarto. Problemas con la carrera. Detienen, se escucha un silbatazo, pero dice el oficial, no fue en campo, fue en tribuna. Y a pesar de que debe haber sido castigo como silbatazo inadvertido, se deja correr la jugada. Chema entró en confusión con el de los Pumas. Resuelve rápido porque todo mundo se quedó parado. Ofensa y defensa. Nadie se movió hasta que Chema reaccionó. El oficial le dijo, juegue, adelante. Y termina en un avance terrestre de unas 6 yardas para Pumas en este tercer cuarto todavía. Primera oportunidad. Allá va esta carrera por parte de Pumas. Se mandaba Chema a este pequeñín número 18 en el jersey. Ángel Alberto, corredor de Pumas, para conseguir esas 4 yardas. Le faltan pulgadas a Pumas para conseguir el primer 10. Y será tercera oportunidad y pulgadas para mantener la ofensiva a los Pumas. Van en una coreback sneak. Lo detecta de inmediato el staff de coach de la defensiva de Burros Blancos. Tiempo fuera para Burros Blancos en este tercer down y pulgadas de Pumas según. Ahí está la carrera por parte de Pumas, buscando esa yarda, esas pulgadas. Buscaban 3 pulgadas, consiguen 4 yardas en el acarreo los Pumas. Mantienen el ataque en el tercer cuarto, en la yarda 26 del campo que defiende Burros Blancos. Ahí va Pumas, CU, Chema en los controles, buscando esas 10 yardas de primer y 10 en esta segunda oportunidad. Pero vuelve a cerrarse la defensiva de Burros Blancos. No deja ir a ningún lado el corredor de Pumas. Y vamos a tener una tercera oportunidad y 11 por avanzar para la visita de CU. Intenta dejarle la bola a Chema al corredor y se la queda el mismo. Ataca la defensiva en cuarta oportunidad, 9 por avanzar. Y se termina el cuarto del encuentro. Pumas y Burros Blancos 0-0 todavía en esta infantil especial. Iniciamos cuarto del encuentro. La carrera por parte de Pumas CU. Intentaban buscar 8 yardas. La constante de la ofensiva de Burros Blancos. Y vamos a ver de cuánto fue el avance en esta primera oportunidad para el equipo Politécnico Nacional. 3 yardas lo que obtiene por tierra Burros Blancos, segunda y 7.
frena, 85 el número Pupi. Pupi le pone un alto al número 2, corredor de burros blancos, que bueno. El Pupi lo alcanza, lo frena, pero llegó a la yarda 38 el número 2 de burros blancos y ahí es primero y 10 para la ofensiva del Politécnico Nacional en esta infantil especial. Se prepara la ofensiva nuevamente de burros blancos. Quarterback, ahí está. Recibió la bola, se encontró al defensivo, lo abrazó, no lo soltó, no lo dejó ir, y el número 86, JP, se anota la captura del corredor, provocando que Burros Blancos entre ahora en una segunda oportunidad, buscando 12 yardas por avanzar. Segunda oportunidad. En esta que fue su segunda oportunidad, número 20 en el jersey, Rodri en el roster. Se prepara Burros Blancos, ajusta la ofensa, van en bounce, van por 9 yardas. Escopeta corredor protegido, va a seguir la cortina bloqueada por lado derecho. Todo mundo recorre, la defensa ya entró. El acarreo va a ser de 3 yardas para Burros Blancos. Y vamos a ver este número 18, Ángel Alberto, que de extremo a extremo recorrió para capturar al corredor de Burros Blancos. Rompiendo otra vez la línea de golpeo. Silbatazos en la línea de scrimmage. Tiempo fuera Burros Blancos. Es cuarta oportunidad, faltan 6 yardas, el balón está en la yarda 43 de su propio campo y van a pensar bien la jugada. ¿Se la juegan o van con el pateador de despeje? Cuarta oportunidad y a despejar la ofensiva del Politécnico Nacional, el pateador, zurdo, realiza la patada, se pide recepción libre, no arriesga el fielder y nos quedamos con esta primera oportunidad, 10 por lanzar. De Burros Blancos en un fildeo de pato, que la instrucción fue: si dudas, no arriesgues, pide recepción libre. Y pato hace caso a la instrucción y Pumas en la yarda 35 con primer 10. Ahí está entonces esta carrera por parte de Pumas CU. Una carrera por el lado derecho, Carlos, el hombre que mueve las piernas para ganar yardas. Por el lado derecho unas 3 en total, 7 las que faltan. Ahí va por esas 7 yardas, por el Chema. Aguantó la presión, es paciente. Vuelve a dejar que el corredor busque esas 7 yardas. No las consigue en su totalidad nuevamente Carlos. De a poquito promediando en este drive 3 yardas por acarreo. Faltan otras 4 para Pumas. En tercera oportunidad allá va Chema. Ahora una resbalada por el lado derecho. El corte hacia adentro, buscando ganar esas 4 yardas. Consigue 5. Y con esas 5 es primer y 10 para Pumas. En el cuarto del encuentro. Allá va otra vez Chema. Dejando el corredor, rompiendo la línea de golpeo. Tenemos una buena carrera de 3 yardas en esta ocasión para Pumas. Vamos a ver quién fue el que corrió. Vi en el jersey número 0, fue el cachorro, quien pone 5 yardas totales en el acarreo. Ahí rompiendo la línea de golpeo Chema y compañía. Está otra vez Chema en resbalada al lado derecho. Corredor arrepiente el corte y más bien estaba pensando dónde iba a atacar los huecos que le dejó la defensiva, y lo que parecía que le iba a perder yardas, rescata tal vez 7-8 yardas de este acarreo el número 25,
el pato, como le dicen sus amigos en las prácticas, llegó a la yarda 43 del otro lado con primer y 10 Pumas en el cuarto cruzando medio campo. Allá va la carrera, no va a ir a ningún lado. Burros Blancos ajusta y atrapa a Chema cuando intentaban este rolado buscando encontrar al receptor en trayectoria de recto por la derecha. Allá no le dio tiempo de soltar el brazo, así que queda capturado atrás de la línea de golpeo, perdiendo un par de yardas. Entrará segunda y 11 para Pumas en este cuarto. Nos indica que restan 2 minutos en esta pensar bien en esta serie de 2 minutos en el cuarto con un marcador 0-0 en el Wilfrido Massieu. Pumas y Burros Blancos, infantil especial. Ahí está Pumas en esta reversible engaño, un cruzado por izquierda a derecha, se la termina llevando el que va de izquierda de derecha a izquierda. De truco, Pumas se queda a un par de yardas del primer y 10. Pero hay que esperar porque la izquierda mantiene ahí parado las cadenas por un falso arranque de Pumas. Van a repetir segundo down con 16 por avanzar. Segunda oportunidad. Y Chema soltó el brazo, tiene el hombre completo. No, dice el oficial que es incompleto. Chema soltó el envío. Ahí buscando a su compañero número 15, si es 15 es Saitama. Vamos a ver, revisamos bien el número. Bueno, desde aquí veo el número 15, a quien fue enviado el ovoide. Y ya están sorprendiendo a Jessica Yunuel, esta chica de gran velocidad y gran habilidad. También los Burros Blancos atienden rápido la sorpresa, la del truco. Y tienen ahora los del Politécnico Nacional el primero y 10 en su yarda 46. Victoria para Burros Blancos. 54 yardas lo que intentará buscar la ofensiva en un menos de un minuto. Allá va el pase al centro del campo, interceptado. La defensiva se mete, se lleva la bola. Vamos a ver este defensivo que se la llevó. Lo tapan sus compañeros. Y ahí está este número 85.
impresionante lo que estamos viviendo en este último minuto. 0-0 el marcador. Y en esta carrera intentó cruzar, consigue 5 yardas la ofensiva de Pumas. Se mueve rápido. Parece que todavía tiene un tiempo fuera Pumas. A ver, manejo de reloj en esta recta final del cuarto cuarto. Chema no encuentra el receptor, tiene que correr él. Y por poco le zafan el balón. Por poco este número 57 le quita la ofensiva a Chema y no. Hasta el final del que se vive en este cuarto cuarto entre Pumas y Burros Blancos, terminan empatados en esta categoría infantil especial 0-0 en esta semana 3 de las infantiles de UNEFA temporada 2020.